Sabemos que el policía pide cuatro conos de 50 centímetros de alto, cuya base circular tiene 30 centímetros de diámetro. Necesitamos saber cuál será el espacio que ocupa cada uno de los conos, y el espacio se refiere al volumen de los mismos. Quiere decir que en este caso vamos a trabajar con esta figura, que es un cono, y el espacio o volumen del cono se define como el área de la base por la altura entre 3. La altura sabemos que son los 50 centímetros de alto, que es este valor de h en la figura. Y el área de la base, en este caso tenemos una circunferencia que ocupa esta área, que recuerda que el área interna de una circunferencia se le llama círculo. En este caso, el área de un círculo, que va a ser el área de la base, va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Para no confundir, vamos a llamar, en vez de área del círculo, área de la base, que es el mismo valor que vamos a usar acá en la fórmula. Entonces tenemos que es igual a pi por el radio al cuadrado, pero recuerda que el diámetro son 30 centímetros y el diámetro es toda esta distancia. El radio es la mitad de esa distancia, quiere decir que serían 15 centímetros. Por ello acá vamos a sustituir y colocaremos que es igual a pi por 15 centímetros y todo esto debe estar elevado al cuadrado. El área de la base entonces, luego de multiplicar 15 por 15, que es 15 al cuadrado, obtenemos 225 que multiplica a pi y centímetros con unidad de área sería centímetros cuadrados. Este es el área de la base que vamos a sustituir en la fórmula del volumen, teniendo entonces que el volumen del cono va a ser igual a 225 pi centímetros cuadrados por los 50 centímetros, que es la altura del cono, entre 3. En este caso, centímetros cuadrados con centímetros nos darían centímetros cúbicos. Recuerda que la unidad de volumen sería unidad de longitud elevado al cubo. En este caso sería centímetros cúbicos. Para hacer estas operaciones, 225 podemos simplificarlo con el 3, obteniendo un resultado de 75. Quiere decir que el volumen del cono podemos escribirlo como 75 por los 50 centímetros, que es la altura, por pi, por centímetros cúbicos. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Si multiplicamos 75 por 50, obtenemos como resultado 3.750. A esto lo multiplicamos por pi, centímetros cúbicos en este caso. Quiere decir que el volumen que ocupa el cono son 3.750 por pi, centímetros cúbicos. Si quieres un valor exacto, tomas la calculadora y el valor de pi lo sustituyes con 3,14, 15, etc. Lo multiplicas por 3.750 y tienes el volumen exacto.